Leyendo con Laura Cepeda no solo es un podcast, es una forma de vida. Comenzamos. La imagen visual puede ser concebida como una especie de patrón orgánico, simático, sintérgico. Este patrón con vida cambia durante el fenómeno extraocular cuando los niños vendados establecen un contacto directo con cristales de cuarzo. Las imágenes extraoculares se focalizan y son clarificadas con el uso de cristales de cuarzo. Más aún, fotografías bidimensionales son vistas como escenas tridimensionales cuando los niños mantienen un cristal de cuarzo sostenido en sus manos. En la cimática, patrones bidimensionales se vuelven tridimensionales cuando el campo vibracional en interacción con un medio incrementa su frecuencia. Probablemente el campo neuronal cambia su estructura durante la interacción con el cristal, incrementando su sintergia y por lo tanto su coherencia, provocando un efecto cimático de transformación dimensional. La estructura molecular del cristal de cuarzo está dada por un átomo de silicio conectado con 3 átomos de oxígeno, creando pirámides tetraédricas que se repiten a través de toda la estructura cristalina formando espirales. Esta estructura altamente coherente y redundante funciona como una especie de lente sintérgico que modifica la morfología del campo neuronal durante su interacción con ella. Probablemente la coherencia interhemisférica se incremente con el uso de cristales de cuarzo y este efecto se correlaciona con algún cambio en la capacidad de focalizar el factor de direccionalidad por el procesador central. Cuando le pregunté a Dita cómo lograba conducirse tan bien en un mundo visual que debería serle ajeno y vedado, ella me dijo que su cerebro creaba un campo de energía que al penetrar dentro del espacio le permitía recrear el mundo y así ver. Afirmó que de acuerdo a sus experiencias, todos estamos rodeados y vivimos en el interior de nuestro propio cerebro y que por lo tanto la realidad es mental y no material. Sus conceptos y sus experiencias coincidían tanto con las deducidas a partir de la teoría sintérgica que le informé acerca de la similitud. Le dije que desde el punto de vista de esta teoría, el cerebro crea un campo energético llamado campo neuronal que se irradia al espacio e interactúa con su estructura fundamental, el campo cuántico. Le expliqué que esta interacción es nuestro mundo visual y es decodificada con la ayuda de un modulador que se enfoca en determinadas porciones del patrón de interferencia y lo transforma en imagen consciente. Le dije que a este modulador yo le llamaba factor de direccionalidad y su funcionamiento es similar pero no idéntico al punto de encaje del linaje de Don Juan Matus de Sonora. Adita consideró que la denominación factor de direccionalidad era más adecuada que punto de encaje para significar la focalización del observador como totalidad. Lo anterior indica que Adita no solamente es capaz de ver, sino también que tiene una voz del ver íntegra y activa que le permite conceptualizar. Por otro lado, el hecho de que Adita coincida con las postulaciones de la teoría sintérgica apoya esta última y fortalece su existencia. Este apoyo también se ha manifestado en la experiencia de chamanes como Doña María de Yucatán y Don Lucio de Morelos. Todos ellos han afirmado ser capaces de focalizar su presencia en zonas alejadas de su cuerpo como si poseyeran la capacidad de modificar la posición de un factor de direccionalidad. En realidad, las funciones del factor de direccionalidad no son las mismas que las del punto de encaje. Este último está encargado de coordinar la aparición de específicos patrones de interferencia ante la conciencia, mientras que el factor de direccionalidad altera la posición del observador dentro del campo cuántico. Desde este punto de vista, el factor de direccionalidad está asociado con el último nivel de algoritmización, mientras que el punto de encaje se encuentra cerca del origen energético de la experiencia. El punto de encaje es un mecanismo, mientras que el factor de direccionalidad es un tentáculo del ser. Con lo anterior, quiero decir que el factor de direccionalidad proviene de un nivel de realidad que no puede ser reducido a ningún componente o mecanismo del universo físico conocido, mientras que el punto de encaje representa el modulador físico de la interacción de campos.
De esta forma, tenemos tres mecanismos asociados con la aparición de la experiencia y su observación. Por un lado, la misma conformación sintérgica hace que solamente ciertos niveles de la interacción entre el campo neuronal y el campo cuántico sean coherentes, los orbitales de la conciencia. Por otro lado, poseemos un mecanismo que modula las interacciones, el punto de encaje. Por último, puesto que somos capaces de variar la localización de nuestra presencia, contamos con un sistema de focalización direccional global, el factor de direccionalidad que al ponerse en marcha determina la localización del observador en uno y otro orbital o en cualquier zona del patrón de interferencia. Los orbitales definen y determinan el nivel de conciencia del sujeto y el conocimiento al que tiene acceso. El punto de encaje arma la percepción específica, mientras que el factor de direccionalidad determina la localización del observador consciente. Los tres mecanismos funcionan en forma conjunta y coordinada. Un ejemplo ilustrativo de una experiencia chamánica en la cual se manifiesta la dinámica de cambios de localización del factor de direccionalidad y modificaciones en la actividad del punto de encaje es Don Lucio. Durante 3 años, la presencia consciente de este chamán se localizó en regiones psíquicas totalmente ajenas a su hábitat cotidiano. Ya he descrito las condiciones y los contenidos de este cambio total de focalización del factor de direccionalidad en el primer volumen de esta serie. Aquí solo diré que Don Lucio afirma haber estado en relación estrecha con seres de otra dimensión y haber viajado con ellos a distintos parajes. Mientras su cuerpo permaneció inerte y en coma durante 36 meses a partir de que un rayo lo hirió en el campo. Una vez recuperado, Don Lucio dice ser capaz de experimentar por lo menos 2 diferentes niveles de la realidad, el mundo cotidiano visible y lo que denomina el mundo invisible, en el cual se perciben los pensamientos de la gente en forma directa y averbal. Lo anterior claramente indica que Don Lucio es capaz de colocar la posición de su punto de encaje en por lo menos 2 diferentes zonas de interacción, haciendo aparecer su experiencia en ambas. Parecería que la zona que Don Lucio denomina el mundo invisible posee mayor sinergia que la zona visible, a juzgar por sus contenidos más sutiles de alta inclusión en comparación con la segunda. Esta última conclusión se fortalece porque cuando Don Lucio se ha colocado en la zona invisible, el autor ha podido constatar que los contenidos de la experiencia de este chamán se refieren a eventos más trascendentales, globales y abarcantes que los provenientes de la experiencia con la zona visible. En su linaje, Don Juan parece coincidir con Don Lucio cuando habla de la primera y la segunda atención. Esta última podría coincidir con el mundo invisible, mientras que la primera con el mundo visible. Puesto que de un campo informacional de mayor sinergia se podría esperar contenidos de experiencias similares a los provenientes de la zona invisible, esta parece estar colocada en bandas de conciencia de mayor sinergia. Otro caso de un chamán en el cual se manifiestan cambios de posición de ambos, el factor de direccionalidad y el punto de encaje, es Doña Josefina de Oaxaca. Ella es capaz de hacer aparecer su experiencia yoica en lugares del espacio alejados de su centro corporal, lo cual indica una capacidad clara de alterar la focalización de su factor de direccionalidad. Por otro lado, su gran sensibilidad y capacidad de comunicación directa, que también ya he descrito antes en el volumen 2 de Los Chamanes de México, indican que Doña Josefina posee control sobre su propio punto de encaje. Por otro lado, el punto de encaje y el factor de direccionalidad difieren también en otro aspecto. El punto de encaje parece ser parte de un mecanismo intraorbital, es decir, el punto de encaje es un modulador entre el observador consciente y un orbital de la conciencia X o Y o Z, pero no tiene acceso a una decodificación transorbital. En cambio, el factor de direccionalidad no es un mecanismo, sino una extensión del mismo observador muy cercana al ser que puede actuar transorbitalmente o intraorbitalmente. En otras palabras, el origen del factor de direccionalidad es el ser y no un mecanismo energético. El ser es capaz de focalizar
al factor de direccionalidad en porciones específicas en un orbital X o Y o Z, colocando allí la presencia del observador. Doña Josefina de Oaxaca afirma ser capaz de viajar a diferentes porciones del planeta para ir a visitar a sus enfermos. Lo que ella hace es focalizar su presencia en diferentes localizaciones del orbital de conciencia de la realidad del planeta. Doña Pachita era capaz de hacer lo mismo que Doña Josefina, localizando su presencia en otras porciones del universo. Su capacidad de focalización era mayor, siendo capaz de localizaciones trans e intraorbitarias. El cambio de localización transorbital es realmente un cambio dimensional. Los orbitales de la conciencia siempre se encuentran allí para quien sea capaz de tenerles acceso. Es el control transorbital del factor de direccionalidad y el enfoque congruente del punto de encaje lo que permite tener una experiencia clara y simultáneamente trascendental. También parece existir un punto de encaje comunitario y uno planetario de la misma forma en la que existe uno individual. Aunque cada ser humano focaliza su factor de direccionalidad y ensambla su punto de encaje en posiciones irrepetibles, todos poseemos un similar rango territorial de focalización. La conciencia humana forma y es parte de un solo orbital de la conciencia. A este último orbital, Don Juan Matus le llama el molde del hombre. Cuando un ser humano es capaz de salirse del rango humano y logra focalizar su experiencia y su presencia en orbitales no humanos, gana territorio para la conciencia humana. A partir de su logro, la zona conquistada pasa a ser patrimonio de la conciencia humana. Esta ha sido la forma en la que los patriarcas de la humanidad, los profetas y los santos han procedido y esa es la forma en la que lo seguirán haciendo. El punto de encaje planetario afecta los puntos de encaje individuales y es afectado por ellos. La dinámica de estos efectos mutuos y sus mecanismos no se conocen todavía, pero seguramente se relacionan con modificaciones en la organización del espacio. Acerca de lo anterior, en estudios de laboratorio, el autor ha demostrado que existe una transferencia directa de niveles de coherencia interhemisférica en sujetos durante la comunicación directa. La posición del punto de encaje individual parece estar relacionada con el nivel de coherencia del cerebro. Evidencias que están de acuerdo con lo anterior han sido obtenidas en el Laboratorio de Investigaciones Psicofisiológicas. En un estudio realizado por el autor en 1986, observamos que cambios en la coherencia interhemisférica se acompañaban de aparición de imágenes y cambios de conciencia, hasta que en un nivel de máxima coherencia, la experiencia que se obtenía era la del yo puro. Ya mencionamos que María Corsi en 1986 ha demostrado que existen incrementos notables en la coherencia cerebral, tanto durante el sueño como en el sueño lento como en el paradójico, puesto que correlativamente con estas etapas del ciclo vigilia-sueño existen claros cambios en el nivel de conciencia, es posible considerar a estos cambios en el punto de encaje correlativos con modificaciones en los niveles de coherencia, que también existen cambios en la focalización del factor de direccionalidad durante modificaciones en la coherencia cerebral. Lo indica un estudio realizado hace algunos años, en 1979, en el cual pudimos realizar un registro de actividad cerebral durante un desdoblamiento corporal en un sujeto talentoso. Este sujeto informó que fue capaz de cambiar la localización de su presencia yoica durante el registro, trasladándola a una posición alejada 60 kilómetros de laboratorio. Simultáneamente con este cambio del factor de direccionalidad, la actividad cerebral se alteró drásticamente, incrementándose la coherencia de ondas lentas. Por lo cual, tanto el punto de encaje como el factor de direccionalidad individuales cambian durante alteraciones en los niveles de coherencia cerebrales. Algo similar podría esperarse con el punto de encaje comunitario y con el factor de direccionalidad global durante modificaciones de la sinergia espacial. Esta última depende fundamentalmente de la coherencia del campo cuántico, tal y como se explicó antes en este libro.
Por lo tanto, la relación recíproca entre los factores individuales y colectivos de focalización y cambio se explican por su mutua dependencia con respecto a los niveles de coherencia cerebral y del campo cuántico del espacio. Evidencia experimental a favor de lo anterior está contenida en las investigaciones del grupo Maharishi, quienes han demostrado que cambios en la coherencia individual afectan a grandes poblaciones y viceversa. Algunos de los chamanes que he tenido el privilegio de conocer y estudiar han manifestado tener experiencias que están de acuerdo con las consideraciones anteriores. Un caso interesante en este sentido es el de Don Lucio, quien afirma que los cambios en la conciencia colectiva dependen del estado y poder de ciertos individuos claves. Diferentes tradiciones han sostenido puntos de vista similares. Entre ellas destacan el misticismo judío, que, como ya vimos, afirma que en cada generación deben existir un mínimo de 36 justos o santos, quienes sostienen la conciencia de toda generación. En el cristianismo, Cristo es visto como el salvador del mundo, y en el budismo tántrico, las deidades son usadas como plataforma de cambio de la conciencia de quienes meditan en ellas y son capaces de visualizarla. Estas visualizaciones incorporan en la conciencia del adepto las cualidades del ser etérico en quien se medita. El efecto Selig obtenido en el laboratorio está de acuerdo y fundamenta experimentalmente lo anterior. Este efecto es la capacidad de un individuo de reproducir los patrones de coherencia de otros sujetos con los que interactúa. El efecto Selig permite sentir al otro como si fuera uno mismo, y esto es una condición chamánica normal. El chamán utiliza el efecto Selig para conocer en forma directa el estado de sus pacientes. Sin embargo, y aunque ya sabemos que basta la presencia de un cerebro para afectar otro y que aquel de los dos que posea mayor coherencia interhemisférica incrementará la coherencia del otro, el verdadero efecto terapéutico de los chamanes requiere otro proceso. Este proceso implica el mantenimiento de un estado de contacto con el ser independientemente de los cambios emocionales, mentales y corporales, incluyendo los cambios de coherencia. De alguna manera, la focalización del factor de direccionalidad en el yo puro y la activación de un patrón de interferencia de alta sinergia por parte del chamán trae como consecuencia un efecto curativo. El chamán verdadero lleva a sus pacientes al mismo punto de referencia que en él ha demostrado ser el más cercano al ser. Para ello requiere de un poder de mantenimiento de sí mismo en la mismidad del ser. En estudios de retroalimentación de la coherencia interhemisférica realizados en el laboratorio, hemos encontrado que después de que un sujeto aprende a controlar la perfección, su coherencia interhemisférica, su estado interno, se vuelve independiente de los cambios de coherencia que se producen a partir de ese momento. Esto indica que lo que se mantiene como referencia controla la actividad cerebral y no viceversa. Es precisamente el contacto del chamán con el nivel de existencia, que no depende de las actividades cerebral, lo que produce el efecto curativo. Este nivel es el de observación y autoalusión, porque el observador siempre se encuentra más allá de la experiencia y es capaz de algoritmizarla en su totalidad para autoaludirla. De hecho, la técnica de meditación autoalusiva es la más efectiva forma de alcanzar la iluminación y la autorrealización y desarrollar capacidades curativas directas, es decir, sin mediación de medicamentos. El sujeto de la experiencia y el observador, esto último nos lleva directamente a cuestionarnos si existe una diferencia entre el observador y el sujeto de la experiencia o si son la misma persona. Podemos definir al sujeto de la experiencia como aquel que se identifica con sus sensaciones. El sujeto de la experiencia es quien siente directamente y sin mediador alguno. En su identificación total con su experiencia, resulta incapaz de trascender su propia percepción. Está, por así decirlo, encarcelado dentro de sí mismo sin separación alguna con respecto a lo que experimenta. Para el sujeto de la experiencia, él y lo que él siente y experimenta son lo mismo. En cambio, el observador, por definición, no se identifica con ninguna sensación o experiencia. El observador es el testigo de la mente y de la experiencia del sujeto.
Inclusive, el observador es el testigo del mismo sujeto de la experiencia. Por lo tanto, el observador es fundamentalmente diferente del sujeto de la experiencia. En el proceso de contemplación autoalusiva, esta diferencia se manifiesta con claridad. Aquí, el sujeto experimenta una identificación con sus sensaciones para después testificarlas separándose de las mismas a través de la autoalusión. La autoalusión ocurre cuando es posible decantar el algoritmo de la experiencia global. El observador es una entidad única, transalgorítmica o meta-algorítmica, la que por definición sobrepasa al sujeto. El observador no se puede observar a sí mismo, de tal forma que no existe una cadena de observadores, sino únicamente uno solo. El sujeto de la experiencia tampoco se puede identificar con el observador porque si lo hiciera, desaparecería. De hecho, en la contemplación autoalusiva, esto es lo que precisamente acontece, aunque esta ocurrencia no es reducible a ninguna descripción. La autoalusión aproxima al sujeto de la experiencia al observador, pero nunca lo logra alcanzar porque en el observador no existe ni sujeto ni experiencia testificable, sino únicamente mismidad en el yo puro. El observador tampoco puede descomponerse o abrirse a la inspección porque su unidad es perfecta e indivisible. Don Panchito de Yucatán habla del observador como Dios y recomienda a sus discípulos hablar únicamente con Dios. En otras palabras, les recomienda concentrarse como sujetos de la experiencia en el testigo de su propia mente y percepciones, alejando de su conciencia cualquier otra ocupación. Puesto que la autoalusión es el más poderoso instrumento introspectivo para lograr la integración de la personalidad, Don Lucio parecería, sin poder conceptualizarlo, ser capaz de situar su propia presencia en un estado de integración incolumne. En una ocasión, ante mi insistencia para que Don Lucio se identificara con una sensación corporal que yo le estaba transmitiendo, él me dijo que después de permanecer 3 años con los trabajadores del tiempo, ya nada lo lograba afectar o modificar su estado. Las hazañas curativas de Doña Pachita posiblemente también puedan ser explicadas como dependientes de la capacidad de esta chamana para acercarse al observador. No me sorprendería llegar a la conclusión de que el personaje que Pachita llamaba Cuauhtémoc fuera el observador. Por otro lado, los orbitales de la conciencia y los niveles jerárquicos de inclusión solamente existen para el sujeto de la experiencia. Para el observador solo existe unidad porque su naturaleza no admite divisiones. Él es unidad invisible y soberana. El misticismo judío habla del observador como de Jehová, mientras que el shaivismo de Cachemira lo denomina testigo de la mente o ser. Cada nivel jerárquico de la conciencia se constituye para el nivel precedente en el ego. De esta forma, el sujeto de la experiencia va cambiando de ropajes yoicos a medida que penetra en orbitales de la conciencia con mayor poder sintérgico. El ego es, por lo tanto, una ilusión dada por la percepción característica de un orbital visto desde el precedente. Cuando el sujeto de la experiencia logra autoaludir la percepción característica del nivel subsecuente, transforma su sensación de ego en percepto experimentado por el ego del siguiente nivel. En otras palabras, cada orbital de la conciencia posee una característica cualidad perceptual que es experimentada como ego por el sujeto localizado en el nivel precedente. En términos sintérgicos, cada nivel sintérgico incluye a todos los precedentes y por lo tanto es considerado como el ego para el sujeto de la experiencia. Más estrictamente hablando, el sujeto de la experiencia se identifica con la percepción característica del siguiente nivel sintérgico, confundiéndola con su verdadera naturaleza. Pero puesto que al cambiar de nivel sintérgico, lo que era considerado como identidad yoica por el sujeto de la experiencia desaparece, entonces tanto el sujeto de la experiencia como sus sucesivos egos son ilusorios. El observador, en cambio, no posee jerarquías, ni ego, ni pertenece a ningún nivel sintérgico particular, sino es lo que se mantiene más allá de cualquier identificación yoica restringida. Lo anterior está de acuerdo con el comentario del maestro Chan Han Chun. Alenshin de Buda
o Surangama Sutra que mencionamos antes. Ahora, el órgano de su conciencia sexta, esto es su conciencia séptima, identifica la percepción característica de la conciencia octava interna como ego. La percepción característica de un orbital de conciencia depende de su específico poder algorítmico y de la particular interacción de campos que allí se produce. Cualquier nivel de algoritmización que logre incluir y abarque toda la información de un sistema, su característica percepción es vislumbrado por el sistema vivo y consciente como su ego, sin que en realidad lo sea en un sentido absoluto, aunque sí lo es en un sentido relativo. Cada ego que se incorpora a un nuevo nivel algorítmico desaparece como tal y se convierte en la percepción característica del nivel. El proceso se repite continuamente hasta que el nivel algorítmico logra poseer un poderío y constancia suficiente para dejar de variar independientemente de la variación de la información que algoritmiza. La transformación del sujeto de la experiencia al observador tiene su modelo restringido en los cambios de ego a percepción característica de cada nivel de conciencia. Este modelo, sin embargo, no refleja la unicidad del observador, aunque el logro de un algoritmo invariante parece aproximársele. La transformación del ego en percepción característica se vive psicológicamente como el salto de una identificación a la observación de la misma. El observador que testifica cualquier ego y percepción característica es el mismo en toda la cadena algorítmica. Por ello, el modelo solamente se aproxima a la realidad sin poderla explicar. En conclusión, el yo es el algoritmo del siguiente nivel jerárquico de conciencia. Cuando este nivel se logra autoaludir, observándolo, el yo se transforma en la percepción característica del nivel algoritmizado. La técnica para lograr lo anterior es la meditación autoalusiva. El observador no tiene jerarquías y, por lo tanto, no puede ser algoritmizado. Solamente el sujeto de la experiencia y sus sucesivos egos y percepciones características se pueden someter a autoalusión. El observador es una unidad indivisible y es el quien testifica en cualquier transformación de ego la percepción característica de todos y cada uno de los niveles jerárquicos de la conciencia, representados sintérgicamente por los orbitales de la conciencia permitidos. En páginas anteriores mencioné la existencia de tres procesos unificados en la individualidad humana: el observador, el sujeto de la experiencia y la inteligencia que comprende o la voz del ver. Estos procesos forman un solo individuo o persona que es sana y se encuentra completa cuando funciona simultáneamente como observador, sujeto de la experiencia y posee la voz del ver. En un estudio acerca de los chamanes de la Sierra Tarahumara, fue posible entrevistar a don Anastasio Cruz González, quien, según sus propias palabras, es un especialista Oguiroame, doctor en sustos. Un susto es un acontecimiento desagradable que provoca que un individuo se quede sin un espíritu. Según este chamán, cada ser humano posee tres partes o espíritus. El susto hace que uno de los tres se aleje del cuerpo y se coloque en alguna zona del universo ajena a lo humano. Don Atanasio utiliza un procedimiento sofisticado para diagnosticar si existe ausencia de un espíritu y, por lo tanto, si el paciente está incompleto y es víctima de un susto, o si por el contrario es un ser completo, dueño de sus tres espíritus. La labor del Owiruame, según don Atanasio, es hacer volver al espíritu prófugo con el objeto de lograr que el paciente recupere su estado de ser completo. El ser completo es poseer y hacer funcionar los tres espíritus o partes. No es posible tener la certeza en cuanto a si nuestra división de observador, sujeto de la experiencia y voz del ver corresponde con los tres espíritus del chamán, aunque probablemente así sea. Vale la pena recordar aquí que otro chamán mexicano, don Lucio, también habla de la existencia de tres partes espirituales unidas en una sola y que su ceremonia de iniciación como chamán granicero implica ponerse en contacto con tres representaciones o modelos de instancias arquetípicas. Mircea Eliade define al chamán como aquella persona especializada
en penetrar y mantener estados de éxtasis. La experiencia con los chamanes de México confirma lo anterior. El chamán mexicano es un especialista del éxtasis. Algunos ejemplos servirán para demostrarlo. Don Juan, el cuate Chagala, es un chamán de más de 80 años de edad que vive en Santiago Tuxtla, en el estado de Veracruz. La sensación que se produce cuando este chamán hace una limpia o simplemente cuando se es sensible en su cercanía es la de una permanente experiencia de éxtasis. Cuando se le pregunta acerca del origen de sus poderes curativos y se le cuestiona de dónde obtiene su estado, el cuate Chagala afirma que aquel le llega directamente del ser único o de Dios. Una experiencia similar a la del cuate Chagala se obtiene en la cercanía y durante un proceso de despojo en manos de Don Lucio. Don Lucio explica su estado como originado en un rebaño espiritual y en el pastor de este. Según Don Lucio, una persona se siente extasiada cuando cumple las órdenes provenientes del rebaño al que pertenece. Estos rebaños invisibles son los que proveen de alimento espiritual al ser humano y especialmente al chamán. Otros chamanes mexicanos como Don Raj Peck de Yucatán o Doña Josefina de Oaxaca parecen ser capaces de penetrar y permanecer en estados extáticos similares a los del cuate Chagala y Don Lucio al cumplir su trabajo chamánico de curación y de psicología autóctona. Según Don Atanasio de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, si un chamán no cumple su misión, es castigado y se le retira el poder y la experiencia de éxtasis que lo acompaña. Por ello, según Don Atanasio, el chamán no debe hacer negocio con sus poderes ni tomar bebidas embriagantes. La misma consideración la hace el cuate Chagala y Doña Josefina. Esta última afirma que el trabajo chamánico debe ser permanente, puesto que solamente así se avanza. En general, los chamanes mexicanos que mantienen su estado extático son mayores de edad, siendo el extremo el caso de Don Panchito de Yucatán. Este chamán nahual tiene más de 120 años de edad y, de acuerdo con mis observaciones, es capaz de permanecer en un estado que es característico del éxtasis, es decir, un estado de paz interior completa, silencio y amor. Don Panchito afirma, al igual que el cuate Chagala, que su estado proviene de su capacidad de estar en contacto con Dios. Existe, ciertamente, una nueva generación de candidatos a convertirse en chamanes. Estos chamanes en gestación aprenden a activar sus estados de éxtasis para desde allí realizar sus actos curativos. Doña Licha de Puebla, Juan Diego de Veracruz, Doña Pragedis de Morelos son algunos casos de chamanes. Sin lugar a dudas, el caso chamánico más extraordinario de la historia del chamanismo mexicano de la época contemporánea fue el de Doña Bárbara Guerrero Pachita, de la Ciudad de México. Esta mujer penetraba en estados de éxtasis acompañados del despliegue de poderes extraordinarios. Era capaz de realizar verdaderos milagros de curación y de manejar el espacio materia a voluntad. Si aún no has visto este video, puedes ir al audiolibro de Pachita, porque es sorprendente. No es posible tener la certeza en cuanto a si nuestra división de observador, sujeto de la experiencia y voz del ver corresponde con los tres espíritus del chamán, aunque probablemente así sea. Vale la pena recordar aquí que otro chamán mexicano, Don Lucio, también habla de la existencia de tres partes espirituales unidas en una sola, y que su ceremonia de iniciación como chamán granicero implica ponerse en contacto con tres representaciones o modelos de instancias arquetípicas. Mircea Eliade define al chamán como aquella persona especializada en penetrar y mantener estados de éxtasis. La experiencia con los chamanes de México confirma lo anterior. El chamán mexicano es un especialista del éxtasis. Algunos ejemplos servirán para demostrarlo. Don Juan, el cuate Chagala, es un chamán de más de 80 años de edad que vive en Santiago Tuxtla, en el estado de Veracruz. La sensación que se produce cuando este chamán hace una limpia o simplemente cuando se es sensible en su cercanía es la de una permanente experiencia de éxtasis. Cuando se le pregunta acerca del origen de sus poderes curativos
y se le cuestiona de dónde obtiene su estado, el cuate Chagall afirma que aquel le llega directamente del ser único o de Dios. Una experiencia similar a la del cuate Chagall se obtiene en la cercanía y durante un proceso de despojo en manos de Don Lucio. Don Lucio explica su estado como originado en un rebaño espiritual y en el pastor de este. Según Don Lucio, una persona se siente extasiada cuando cumple las órdenes provenientes del rebaño al que pertenece. Estos rebaños invisibles son los que proveen de alimento espiritual al ser humano y especialmente al chamán. Otros chamanes mexicanos como Don Raj Peck de Yucatán o Doña Josefina de Oaxaca parecen ser capaces de penetrar y permanecer en estados extáticos similares a los del cuate Chagall y Don Lucio al cumplir su trabajo chamánico de curación y de psicología autóctona. Según Don Atanasio de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, si un chamán no cumple su misión, es castigado y se le retira el poder y la experiencia de éxtasis que lo acompaña. Por ello, según Don Atanasio, el chamán no debe hacer negocio con sus poderes ni tomar bebidas embriagantes. La misma consideración la hace el cuate Chagall y Doña Josefina. Esta última afirma que el trabajo chamánico debe ser permanente, puesto que solamente así se avanza. En general, los chamanes mexicanos que mantienen su estado extático son mayores de edad, siendo el extremo el caso de Don Panchito de Yucatán. Este chamán nahual tiene más de 120 años de edad y, de acuerdo con mis observaciones, es capaz de permanecer en un estado que es característico del éxtasis, es decir, un estado de paz interior completa, silencio y amor. Don Panchito afirma, al igual que el cuate Chagall, que su estado proviene de su capacidad de estar en contacto con Dios. Existe, ciertamente, una nueva generación de candidatos a convertirse en chamanes. Estos chamanes en gestación aprenden a activar sus estados de éxtasis para desde allí realizar sus actos curativos. Doña Licha de Puebla, Juan Diego de Veracruz, Doña Pragedis de Morelos son algunos casos de chamanes. Sin lugar a dudas, el caso chamánico más extraordinario de la historia del chamanismo mexicano de la época contemporánea fue el de Doña Bárbara Guerrero Pachita, de la Ciudad de México. Esta mujer penetraba en estados de éxtasis acompañados del despliegue de poderes extraordinarios. Era capaz de realizar verdaderos milagros de curación y de manejar el espacio materia a voluntad. Si aún no has visto este video, puedes ir al audiolibro de Pachita porque es sorprendente.